la prensa, ¿no? Que no le importa si hay paros técnicos de la empresa, lo que les interesa es atacar al gobierno que yo represento. Bueno, en este caso no hay ningún ataque, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Usted considera que hay un ataque? Claro, en el caso del Universal es diario. No comparto su opinión. Diario, es constante, y en el caso de el Reforma lo mismo. No comparto su opinión, presidente. No, pues tienes toda la razón, además yo respeto. Yo también lo respeto. Tu punto de vista, aunque también no lo comparto. O sea, pero esa es la realidad. No tenemos por qué además profundizar en el asunto, pero si pongo las ocho columnas o la primera plana del Universal, a ver, ¿por qué no la pones? Es sobre esta preocupación que tiene. Por eso, la primera plana del Reforma, nada más para no las he visto, ¿La puedes poner? O sea, pero lo mejor son las evidencias. Sí, mire, asfixia, crisis del gas a economía mexicana. Cuánta objetividad, cuánto profesionalismo, cuánta mesura. Eso está muy lejos del amarillismo, ¿verdad? No tiene nada que ver con la prensa amarillista. Juro que no había visto la primera plana, pero me lo imagino, porque el asunto con el Universal es que ya no hay el mismo trato